Ministerio del Interior. Es importante recalcar el trabajo interinstitucional que se viene haciendo y eso creo que es la clave fundamental para que Manabí y Puerto Viejo y todos sus cantones sean considerados en este momento ciudades y provincias seguras. La Cámara de Comercio, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Policía Nacional para que pueda el comercio sentirse seguro y estas fechas, que son las fechas más importantes en las ventas de la ciudad y de la provincia, pues puedan aprovecharla y pueda la gente también acudir con seguridad a hacer sus compras. Estamos realizando una planificación debidamente sustentada con la finalidad de que los ciudadanos que saben hacer sus compras, a divertirse de forma sana en este mes de diciembre, lo hagan siempre en vista de los niveles de seguridad que estamos ofreciendo, más no la Policía Nacional, sino todas las entidades del Estado y también la empresa privada en beneficio de la ciudadanía. Pensamos que el trabajo entre las entidades públicas, privadas, los medios de comunicación y la ciudadanía nos va a llevar a obtener los resultados esperados y que la ciudadanía y todo el país tiene esa expectativa que si Manabí mejoró los índices de seguridad, personalmente el comandante de la subzona Manabí les indica que sí. Hemos mejorado los niveles de seguridad y la confianza ciudadana, es por eso que Manabí y Puerto Viejo son destinos turísticos. Ministerio del Interior.